La mejor herencia de bendición que podés dejar a tu descendiente es la fe en Cristo. Y yo le digo a papá, mamá, yo también aplico esto. Mis hijos saben que no soy perfecto. Es muy difícil ser perfecto cuando uno te ve desde la mañana hasta la noche aún durmiendo. No soy perfecto, mi hijo. Pero sí quiero inculcarte una fe genuina. Sí quiero mostrarte ejemplo de fe. Quiero que veas, porque Dios dice que va a haber fruto. Dios dice que incluso, tal vez tú puedes animar a alguno, pero puedes consolarlo. Algunos a lo mejor no lo verán en vida. Desde el cielo, en la nube de testigo, verán que su descendencia vendrá al Señor. Pero hay una promesa de fe. Tú y tu casa, benditas serán las familias de la tierra. Quiero alentarte a que dejes de vivir, si es que lo estabas haciendo, una vida individualista. Quiero alentarte, si es que no lo estabas haciendo, o si lo estabas haciendo ya, a vivir una vida de arrepentimiento. Si hiciste malas cosas, de hoy en más tu vida puede cambiar. De hoy en más tu vida puede ser buena. Y no importa todos los errores que cometiste, no importa todas las barbaridades que tus hijos vieron, tu influencia ahora además va a ser mucho más pesada y más fuerte que la mala, porque Dios nunca puede perder y el diablo nunca puede ganar. Así que manténete firme y fiel.